El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 3 de mayo de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página, El Tiempo También es Noticia. A estar prevenidos desde el día de hoy y hasta el próximo domingo, sensaciones térmicas superiores a los 40 grados en la costa veracruzana y la cuenca del Papaloapan. Evite deshidrataciones o insolaciones. Las condiciones meteorológicas para este martes en el estado de Veracruz, en el norte de la entidad, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, máximas en 36 y 37 grados. En Tlapacoyan, Misantla y Papantla, máximas en 34 grados. Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre, máximas en 31 y 32 grados, pero las sensaciones térmicas superando los 40 grados. Mayormente nublado, con nieblas al iniciar la mañana, pero el resto del día estará medio nublado a despejado. Bochornoso, viento del sureste al este en 25 a 35 kilómetros por hora. En la región montañosa central, Jalapa, Coatepec, Xico, Teocelo, máximas en 28 y 29 grados, despejado a medio nublado. Calima en el día, ambiente caluroso, nieblas nocturnas en la zona de las altas montañas, en Orizaba, Huatusco, 30 y 31 grados, en Córdoba y Fortín, 33 grados, despejado a medio nublado, caluroso, nieblas nocturnas, con vientos del sur y sureste, algunas rachas de 40 kilómetros por hora en la zona de Orizaba. En la costa central, puerto de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, máxima la sombra en 33 y 34 grados, sensación térmica en los 40 grados, mayormente despejado tanto en el día como en la noche, bochornoso, brumoso, viento del este y sureste en 35 a 45 kilómetros por hora, variando al noreste en la tarde con rachas de 40 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Otatitlán, Tres Valles, máximas a la sombra en 40 a 42 grados, con sensaciones térmicas en 46 a 48 grados, despejado, bochornoso, brumoso, viento del sureste al este en 20 a 30 kilómetros por hora. Región de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés, una máxima en 36 a 37 grados con sensación térmica en 40 grados, despejado en el día y la noche, caluroso a bochornoso con viento del este moderado. Y en el sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Tuapas y Acayucan, sensaciones térmicas que estarán superando los 40 grados, despejado en el día y la noche, ambiente bochornoso. Afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este martes 3 de mayo de 2022, recordándoles que el tiempo también es noticia.